¿Cómo están? Bienvenidos a Estación Marga Marga. Mi nombre es Raúl Carriel. Mi nombre es Diego Navarrete. Y yo conduzco Estación Marga Marga acompañado de Dimax. Dimax Audio, Diego Navarrete. Como ya dije, musicalizando este espacio junto a Raúl. Muchas gracias por este espacio. A ti por estar presente. Oiga, quédese porque vamos a conversar con Nazlo Gurman, quien es analista político. Vamos a comenzar de este análisis del primer año de gobierno, de, del actual gobierno del presidente Boric. También vamos a hablar del proceso constituyente, cómo se está conformando, cuál es su análisis y visión. Y por último, va a haber un análisis internacional, te cuento, sobre lamentablemente el tema la guerra entre Rusia y Ucrania. Quédense para esto y mucho más. Hemos llegado a Estación Marga Marga, el nuevo led de la Quinta Región. Un espacio para conversar, exponer y descubrir. Súbete al vagón y acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hemos vuelto a estación Marga Marga, este programa que va a través de Marga Marga TV. Desde Valparaíso hasta el glorioso Olmué, ¿cierto? Viña del Mar, Concón, saludamos al amigo Quintero de Quilpué, Villa Alemana, Limache también. A mi lado ustedes pueden ver que estoy acompañado por alguien que solamente vimos a través de... Un cuadrito, una pantalla durante todo el año pasado, don Nazlo Gurman. ¿Cómo estás, Nazlo? Muy bien, Raúl, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues feliz de poder tenerlo en vivo y en directo. Para mí también un gran honor estar aquí. Era una instancia que habíamos buscado, pero por ciertas condiciones se habían limitado. Y usted ya está escuchando que nos acompaña el gran Dimax, el hombre orquesta. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo va? Bien, ¿y tú qué tal? Contento de que usted le ponga música a estos temas Yo que vamos a estar feliz, tratando. Feliz, feliz de poder hacer esto y junto a ti darte las gracias a toda la gente que está acá de poder permitirme estar en este espacio. Cuando usted piensa en política, ¿en qué música piensa Dimax? La verdad. Sí, la verdad. En, algún, en el himno de Chile. ¿En el himno de Chile? Sí, ahí. Sí. A ver. Con el himno de Chile pienso todo lo que es la política. Oiga, porque si usted está conociéndonos, mi nombre es Raúl Carriel. El invitado es nuestro columnista, Nazlo Gurman, quien trata semana a semana la actualidad política tanto nacional como internacional, pero desde otra perspectiva, de ahí viene el nombre, contingencia en perspectiva, él hace un análisis que es eh, algo que usted no va a encontrar en otros lados, lo digo así, porque nos quedamos con el titular, la noticia no se desarrolla, pero Nazlo entra a partir de ejemplo histórico realidad económica y va cruzando todo con un análisis muy filosófico, pero muy político también. Nazlo, primera pregunta, prepárate. Ya ha pasado más de un año, ¿cierto? Desde eh, que este gobierno primerizo, eh, para bien y para mal, ¿cierto? Para bien y para mal. Asume el gobierno con una votación muy llamativa de la segunda vuelta, ¿cierto? Sí. Pero que desde que asumió le tocó... Lo voy a decir coloquialmente, chiquillo y chiquilla, bailar con la fea. Así es. Una compleja situación, porque si uno hace una comparación con otros gobiernos primerizos, por ejemplo, eh, Elwin en el año 1990, la columna vertebral de Patricio Elwin, sus políticos clave, eh, tenían experiencia de Estado. Habían estado o eran parte de, por ejemplo, Saldívar había sido parte del gobierno de Fede Montalva, el ministro más joven de la historia, Andrés Saldívar. Mucho tiempo antes. ¿cierto? Mucho tiempo antes. O ah. alguno había sido parte de la Unidad Popular. Ah. Tenían experiencia de Estado. Eh, lo que caracteriza principalmente, en términos políticos, al equipo actual de gobierno es su, digamos que son realmente novatos. Eh, no en un sentido peyorativo, sino que en un sentido real de real política. Eh, les falta experiencia de estado y se ha notado. Si bien tienen eh, quizás tienen buenas intenciones políticas eh, y además son un grupo que se hizo su carrera eh, poniendo en cuestión al poder. Entonces ocupan el poder. Y uno ve que hay algunas eh, alguna especies de actitudes amateur, que uno puede, sería largo de enumerar, pero uno podría considerar que eh, lo que se llama política falta de diseño previo. Un buen equipo político tiene que, tiene que preconfigurar pre o prever las, las contingencias políticas y tener diseños para, para poder abordarlas de un modo correcto. Y el equipo actual del señor Boric ha pecado un poco de inocencia, por decir una palabra. Eh, suave. Oye, el, el programa de Boric en un momento fue ambicioso, en la misma campaña se fue corrigiendo, digo corrigiendo en el sentido de que hubieron cambios medulares y algunos estéticos, sí, también. Sí, ¿sí? también. Eh, pero el la acción política se le puso pausa esperando el resultado del proceso constituyente y con el resultado que todos conocemos. Exactamente. Eh, hay que decir que el hecho fundamental del año político, del primer año político, eh, del gobierno actual es que el hecho fundamental es que se perdió eh, el 4 de septiembre por una, una amplia, un margen muy amplio, eh, lo cual, ¿qué significa? La opinión pública eh, determina tu acción política y la opinión eh, dijo no a una nueva constitución, por lo tanto no a los cambios radicales. Y eso deja al gobierno en un lugar poco cómodo que es tener una agenda, haber propuesto una agenda de cambios, pero en medio del proceso de, de, de digamos que, ubicación, mm. ubicación en la praxis política de las magistraturas, eh, el pueblo dijo, bueno, queremos mesura. Y eso deja eh, al gobierno en una quiebra interna. Eh, el Partido Comunista y el, y el Frente Amplio quieren seguir con los cambios. Y empezó a tomar hegemonía la antigua concertación. Mm. Encarnada, por ejemplo, en el Ministerio de Interior, en la señorita o señora Toá, que es representante del laguismo puro. Entonces lo que vemos es un incremento en la hegemonía política. Hegemonía quiere decir predominio eh, de la ideología, predominio también de, de, la, de las jugadas políticas. Lo que vemos en el primer gobierno, luego, luego del resultado del plebiscito, es una hegemonía de la antigua concertación, que se está lentamente consolidando, además hoy con el cambio de gabinete. Le voy a pedir a Diego que nos ponga Música del Pueblo. Por favor, porque tengo que preguntarle también. ¿Qué posición tú ves que toman las personas que antes se movilizaron producto del estallido social? Música del Pueblo nomás, las canciones que usted quiera. Eh, respecto a la evaluación de este gobierno, porque partió con un apoyo sospechado, digamos así. Claro. El presidente un se bajaba al auto, andaba salvando a los rockstars. Un fenómeno de masas. En claro. la... Pero en las semanas... Uh -huh. Ya tenía en contra un porcentaje muy alto, históricamente sí. alto, eh, sí. y que no sirve tampoco darlo, compararlo con el eh, presidente anterior, que, que vivió una crisis que no es algo normal en nuestro país. Sí. Bueno, hay un asunto de expectativas. Eh, el programa era muy ambicioso, y una vez que tú entras al Estado, el Estado tiene mecanismos para coartar las políticas muy agresivas o muy rápidas. Entonces, mm. y además. Eh, no es que yo quiera echar la culpa al gobierno anterior, es porque eso es una carta típica de la política, es decir, la culpa la tiene el gobierno anterior. No y Lo escuchamos, lo escuchamos muchas años. veces, sí, pero algo de razón hay. Eh, las, las principales características mm -hmm. que ha tenido el gobierno en lo, en lo social son, por ejemplo, un incremento en la delincuencia aparente. Estadísticamente quizás es lo mismo, pero es más violento. Mm -hmm. Es eh, eh, cualitativamente distinto, eh, cuantitativamente similar. Hay más crimen, mm -hmm. más violencia. Y eso tiene, tiene mucho que ver con el, el deterioro del Estado y eso es un asunto que viene de antes. Pero el gobierno tiene que asumirlo y sí. tiene que encontrar eh, las soluciones y eh, no ha podido encontrarla. Además, eh, mucho de esta popularidad estaba enlazada, había una especie de matrimonio, matrimonio que empezó feliz, pero terminó muy mal entre el gobierno y la constituyente. Mm. Fue un matrimonio que terminó en un divorcio muy feo, eh, con algunos espectáculos de un poco digamos que vergonzoso no todos no toda la gente de la constituyente pero digamos que un porcentaje no menor muy ruidoso eh, terminó haciendo digamos que algo en en política podríamos decir no muy republicano y, y somos... eso eso trajo como efecto una caída en la popularidad del presidente nosotros vamos a tener a Javier Javier Stephanie, que semana a semana nos van a ir a contar fake news, a desmentir noticias falsas. Y no te puedo no Topar, eh, tocar este tema respecto a la, a, la, a la constituyente, donde hubo una campaña sí. a, armada sí. Sí. Eh, muy, muy seria respecto de muchas noticias falsas, sí. donde no iban a quitar las casas, donde básicamente el terror se instaló, ¿cierto? Sí. Pero aún así es innegable que la votación de los... De, Obligada, si tú que eres primerizo votante, mm. fue una votación arrolladora, ¿cierto? Sí. Que yo no sé si alguien la, la midió. ¿Cómo, ¿Cómo el gobierno? <laughs> Me río esto porque uno tiene que imaginar cómo sigue los días después. ¿Cuánto, cuánto duró el shock? Eh, Podríamos decir que duró hasta fin de año. <laughs> ¿Sí? El shock sí. Eh, hay algo que se llama ataraxia. Ataraxia es la incapacidad de movimiento. El, movimiento, el gobierno quedó en un estado de ataraxia eh, durante mucho tiempo hasta que pudo, digamos, que repuntar a final de año. Y voy a decir algo que puede sonar a, eh, moralmente cuestionable y algo que puede ser polémico, pero la, las catástrofes las catástrofes en las sociedades actuales eh, tienen, una, digamos, que una, un lado positivo. En sociedades actuales, por modernas, eh, hay mucha segregación. Las catástrofes aunan y uno le da, cuando uno está bajo estado de catástrofe, incendios, terremotos, eh, la autoridad, si lo puede llevar más o menos bien, se consolida. Le pasó a Piñera el año 2010 cuando se instaló con un terremoto mm. y ahora Boric, el presidente Boric, perdón, eh, uno lo pudo ver desplegado en el, en el sur y eso pudo ayudarlo un poco. Esa, mm, pudo tener como efecto una, una, digamos que un repunte en su, en su popularidad. Pero todo se ve... Todo ese bastante líquido. Oye, también existió hace poquito un cambio de gabinete. Así es, para allá voy. Ya, cuenta. Eh, pero, ¿cómo explicar la, la baja de popularidad? Sí, ese quedó sí. sin responder. Bueno, eh, retomando el punto, ese matrimonio no muy virtuoso entre la constituyente y el gobierno, pero ojo, lo de las fake news es verdad, es una forma de hacer política en el mundo actual, mm. dado que eh, las redes sociales permiten una mayor inmediatez. Y permiten eh, la difusión de noticias, también por razones lógicas permiten la difusión de noticias falsas, y eso es parte de la noticia política, eso es parte de un, es una herramienta política. El, el equipo político de, por ejemplo, de Trump considera válida la difusión de como herramienta política electoral, de eh, difusión de fake news. Eh, entonces, cuando tú tienes un equipo político, estás en el gobierno o estás en, una, en un proceso como constituyente, con mayor razón. Con mayor usted tiene que estar planificado el punto de resguardarse de las fake news y tu comportamiento tiene que ser ejemplar. A cualquier comportamiento un poco disonante, la prensa eh, y los intereses que hay detrás de la prensa van a ocuparlo electoralmente. Eso es indudable. Entonces, eh, en lo personal no me gusta el Partido Comunista, pero el Partido Comunista tiene lo que se llama formación de cuadros. Mm. Los, militantes, los militantes no hacen lo que quieren, hacen lo que el partido dicta. Y aquí se notó en la, en la, en la, en la Asamblea Constituyente. La carencia de la formación de cuadros políticos. Se notó, era mucho independiente. Y los independientes por sí, por sí, no tienen formación de cuadros. Eh, ahora el punto. el punto. Pero es que también su mérito es ser independiente. Por eso llegaron ahí. Entonces. Sí, claro. Es por, por, eh, es por tener, no, no, seguir las reglas, por decirlo de cierto claro. modo. Claro, eh, es disrupción pura. Pero eh, el punto quedó pendiente. Eh, eso finalmente la gente empezó a pedir orden. Por eso llegó, por ejemplo, Toa al Ministerio del Interior, para poner... ¿A quién representa Toa? Toa es un viejo es un viejo bastión del laguismo. A ella la formó Lagos en la lucha contra la dictadura. Ella, Uno puede ver, por ejemplo, el programa de la entrevista a Raquel Correa, cuando Lagos apunta con el dedo a Pinochet. ¿Quién está al lado de Lagos? Sí. Jovencita, Carolina Toa. Ella se formó con Lagos. Y hoy día, en el cambio de gabinete, eh, la hegemonía laguista está tomando más fuerza. Por ejemplo, en un ministerio que es fundamental, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, llegó un, un laguista de viejo fuste, de, de, de impronta laguista, que es Von Klaveren. Eso ya va marcando la hegemonía a favor ppd ps y va disminuyendo la hegemonía eh, frente a amplio, digamos, Partido Comunista. Mira, antes de entrar al tema del cambio de gabinete, eh, hay un hecho sí que es como bien curioso, al menos, contradictorio que el, el gobierno parecía ser un gobierno eh, de contención, ¿cierto? La gente de cierta forma movilizada iba a tener un gobierno ad hoc y eso iba a dar cierta estabilidad. Claro. Pero al avanzar, lo que pasa es que comienza a tener un cambio y el gobierno que se empieza a estructurar con más experiencia, que tú, lo que tú has nombrado y todos han revivido eh, eh, personajes políticos que estaban en reserva, digamos así, claro. para, para que suene bien. Eh, vuelve de cierta forma... A la White. A la White. Vuelve a, a... No sé si a perder conexión con la masa, pero sí vuelve a ser un, un gobierno más parecido a los gobiernos anteriores, para bien y para mal. Claro. ¿Cómo ahí se, se puede proteger eh, esta antipatía uh -huh. que llegó a tener la clase política? ¿Te acuerdas tú? Sí. Que hubo un momento en que no gobernaba nadie, nadie quería a nadie que se vayan todos un poco como pasó claro, no en Argentina. Exactamente. Pero hay que gobernar, ponerlo. Exactamente, mira. Eh, vamos a hacer ahora una, una pequeña perspectiva filosófica, más que de contingencia. La realidad, eh, aparentemente, es, una, es, es simple y plana, aparentemente. Pero la verdad es que está llena de contradicciones. La práctica política está llena de contradicciones ideológicas y en la práctica también. Uno cuando llega, por ejemplo, puede llegar al gobierno criticando al, al poder político, y uno llega al gobierno y eh, uno ve que no hay otra forma de actuar. Sino que es la forma, la forma que lo han hecho siempre. Lago, la Elwin, el señor Augusto Pinochet, el señor Allende. Más o menos es aplicar el poder eh, cuando hay que aplicarlo. Y es eh, algo inevitable en política. La contradicción. Y. ¿Qué, qué pasa ahora? Eh, según mi juicio. Hubo un, después de la pandemia eh, tuvo algunos efectos sociológicos. Uh -huh. eh, si uno ve el ambiente prepandémico, digamos que estallido, lo que primaba en, en la atmósfera política era la crítica al poder político, eh, la crítica a la élite política chilena, ya sea en su variante concertacionista, o en su variante bacheletista, en su variante eh, RNUDI. Uh -huh. Pero la gente estaba, la ciudadanía estaba desconforme con la práctica política. Probablemente porque por 30 años se imaginó que el, el modelo chileno, el, la economía social de mercado, le iba a tocar una parte a ellos también. Y la ha tocado, pero quizás no la que esperan. Mm. Entonces, eh, luego de la pandemia, surgieron otros fenómenos: eh, inflación, eh, crecimiento de la delincuencia, y la, el panorama político-ideológico cambió. Y eso está, en, eso está en, en concordancia, en plena concordancia con el, la llegada a. Con la, eh, digamos que, esto, la hegemonía eh, creciendo que está en el gobierno, que uh -huh. es la hegemonía de viejo cuño laguista. La, el, el espíritu reformista en Chile, yo diría que el, el Chile post-pandémico es un Chile que se va acercando ideológicamente más a los valores de derecha: seguridad, eh, solidez económica, y eh, vigilancia y política antidelincuencia. El, el Chile prepandémico era derechos sociales y una, digamos que una repartición más equitativa del modelo. Pero ese, como en política, eh, Maquiavelo en El Príncipe dice que eh, la fortuna puede tener eh, muchos efectos políticos impensados. Eh, fue, una, fue un asunto de fortuna la, la pandemia, no estaba planificado, nadie lo, nadie lo previó ni nada. Y la pandemia fue un, digamos que fue un, dispositivo, como un dispositivo político que cambió el, el, el curso del acontecimiento. Oye, Narlo, eh... Al gobierno una vez más le va a tocar gobernar con un proceso constituyente elaborándose, claro. ¿cierto? Exactamente. Eh, que se, para muchos es un, un, mucho más ordenado que el anterior, claro. pero también mucho eh, más arreglado o cocinado, producto de que estos expertos mm. son personas que son militantes abiertamente, y lo otro que volvieron a reaparecer figuras que de algún modo eh, están más ligadas a esa parte de la concertación que, es, claro. que generó mucho ruido en un momento que tiene claro. que ver por ejemplo Saldívar en el sur y otros claro. personajes claro ¿cómo ves tú primero esta formación constituyente? y segundo ¿cómo el gobierno va a coexistir con este proceso? Lo primero. si quiere me pones música de terror lo primero si es ¿eh? que eh, <laughs> la prensa eh, al proceso constituyente anterior lo puso en primera línea todo el día exponiendo sus virtudes y sus vicios más sus vicios que, mm. que sus virtudes ahora la prensa por razones obvias eh, de carácter ideológico va a tener al, al proceso constituyente de un modo más eh, digamos que sordo subterráneo solapado eh, y el proceso constituyente aquí así por ejemplo que va a ser eh, creo que la primera preponderancia del proceso constituyente actual lo tiene Creo que Hernán Larraín. Hernán Larraín tiene nexos con, por ejemplo, eh, Colonia Ignía. O sea, de eso estamos hablando, pero, pero yo no veo. Simplemente veo que esto es un efecto de eh, la performance de la constituyente anterior. La gente dijo, el ciudadano chileno dijo, bueno, si esa es la política futura. No, yo pienso. Eh, si esa es la política futura, el conflicto permanente. Mejor. Eh, algo más eh, acotado, eh, guiado por eh, personas que, entre comillas, saben. Yo tengo, personalmente tengo, creo que la palabra experto es ideológica, creo que no existe experto en proceso constituyente per se, porque la realidad es móvil, no puede haber expertise en algo móvil. Eh, pero el proceso va a ser guiado por, eh, digamos que, por el viejo espíritu portaliano, el Estado en forma, guiado también por una segunda versión de Lagos, que es, por una, versión, una segunda versión de Portales, que es Lagos, Ricardo Lagos. Y eh, no es de extrañarse que figuras que en algún momento estuvieron en el suelo, por ejemplo el señor Sebastián Piñera, eh, con su virtud de efecto por ejemplo, ya está posteando del proceso constituyente. Mira, vamos a ir a la pausa. Salió, salió en eh, un programa eh, de un canal amigo. Por, y... eso, por eso, vamos a dejarlo ahí, vamos a ir a la pausa, chiquillo y chiquilla, y cuando volvamos, vamos a hablar de esa reaparición del ex presidente Piñera y cómo continúa el proceso. ¿Te parece? De acuerdo. Ya, chiquillo, vamos a la pausa. Ya, chiquillos de Margamarga Marga TV y también chiquillas, pues sí, pues estamos de vuelta. Mi nombre es Raúl Carriel, que conduce Estación Margamarga Marga, a través de la señal de Margamarga Marga TV Cable. Un gusto que estén con nosotros. Estamos conversando con Naslo Gurman de su análisis político del de balance del año, ¿cierto? Partimos con el gobierno. Ahora estamos hablando del proceso constituyente y esta reaparición del expresidente Piñera. Y estabas tú dándonos algunos. Algunas descripciones. Sí, bueno, eh, hay que decir que en política, la política no se rige por los mismos valores de la moral, son distintos. Y, por ejemplo, Piñera es un, un gran oportunista, pero eso no quiere decir que sea malo que sea oportunista. En la política es, es así, es una virtud ser oportunista. Él vio una baja de, de legitimidad en el gobierno y apareció en televisión de inmediato, diciendo algunas cosas que rayan en, en las la fake news. A ver, ¿cómo, ¿cómo qué? Él dijo que no invitaba a nadie cuando fue a Cúcuta. A Venezuela, hubo un proceso en político en la frontera entre Colombia y Venezuela que se llamó sí, sí, sí. Eh, un concierto por la, por la paz. Por la paz sí. Lo cual me parece bien, eh, cada uno verá. Pero él, cuando fue, eh, Cancillería, a través de, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba el, el, en ese momento, el, el, encargado. el encargado, ofrecieron, por ejemplo, una posibilidad de viajar a Chile con pasaporte Ya. Yeah. Eso no es una invitación. Pero es una, es una forma de hacerlo más fácil el proceso de migrar de un país a otro. Eso en, en sí mismo no puede ser ni bueno ni malo, pero ahora en, en televisión dijo que el señor Piñera dijo que, que él no había invitado nunca a nadie a Chile. Bueno, eh, Felipe Cast ha dicho públicamente que, lo, que la gente de Venezuela está invitada a Chile. Entonces, si no lo dice el presidente, pero lo dicen sus políticos o el, o el ministro de Relaciones Exteriores, ahí tenemos algo que está al filo de la. Entraría en un asunto de semántica, lo dijo o no lo dijo, pero el acto es el mismo. El acto es, es facilitar las cosas. Ahora. Nos tenemos que acostumbrar, ¿no? a estas reapariciones públicas del presidente expresidente ex Piñera. Él está soterradamente dirigiendo, dirigiendo el proceso constituyente. A ver. Eh, él lo, lo dijo en Canal 13. O sea, está como dando algunas pautas subterráneas a la, a la gente que participa en el proceso constituyente, pero a la gente de su bando político. Lo cual. Eh, en sí mismo no, no es necesariamente malo porque él es un referente fue presidente de la república en dos periodos la gente uh -huh. votó por él nos guste o no es una, fue una autoridad política y digamos que si no coincidimos con él ideológicamente pero al menos fue presidente y bueno sabe cómo opera el estado o sea su voz es al menos atendible escuchable igual que Bachelet oye pasemos al tema internacional Narlo te parece porque los aniversarios deberían ser algo positivo Claro. Pero estamos hablando de un, un conflicto en Europa que se ha extendido, que llegó el invierno en Europa, pasó el invierno, y hablamos de la guerra en, o la invasión entre, de Rusia a Ucrania. Eh, hemos visto algunas noticias últimamente, algunas declaraciones, muy poca prensa, hay que decirlo, importa muy poco, eh, las cadenas eran 24 horas que estaban enviando claro. noticias los primeros días, y ahora tarde y mañana nunca sale, pero la invasión sigue. Exactamente. Bueno, hay que decir que la guerra está en Ucrania. Eh, digamos que es una guerra entre Rusia y la OTAN. Eh, principalmente los que están más comprometidos son eh, Inglaterra, eh, Alemania con Olaf Scholz, primer ministro, y con Macron, Francia. Y el siguiente movimiento de la OTAN es eh, abastecer con eh, tanques a Ucrania. Los soldados de la infantería la pone en Ucrania misma, digamos que las bajas humanas. La OTAN abastece con, eh, con, digamos que pertrechos, tanques, eh, posiblemente en futuro aviones. Eh, y eh, la guerra tiene que estar en un punto muerto. A ver, para lograr una negociación eh, política, tiene que haber un tercero que más o menos entienda que eh, la guerra se ha estancado. La hora no se está estancando, sino que ambos ejércitos se están preparando. Rusia está concentrando tropas para hacer una. una algún asalto a gran escala. Y a su vez, eh, Ucrania está preparando, se está preparando con los tanques alemanes, con los Leopard, que el ejército de Chile también tiene. Eh, entonces, ahora viene aproximadamente en mayo, porque ahora la nieve se está derritiendo en Europa. Y se produce la rasputiza, que uh -huh. es el barro que impide que los tanques avancen. Y eso dura desde marzo hasta principios de mayo. Un proceso que se ha visto en otras también, Exactamente. ¿sierto? La gente que nos ve en la casa y si sabe algo la Segunda Guerra Mundial le pasó a los alemanes. Los alemanes quedaron estancados en noviembre hacia Moscú, en noviembre-diciembre, porque llueve mucho y se estancan lo, los tanques. Después se congela y se puede avanzar. Y las fuerzas alemanas quedaron cortadas. Quedaron, ¿sí? Claro. Eh, el Chukov los pudo detener afuera de Moscú, mm. en la última. En la última. Eh, entonces ahora está en Europa, está en Ucrania, en las planicies ucranianas está la, la Rasputitsa, que es el barro. Cuando esto se seque, viene un choque de, a gran escala de tanques. La guerra no se, va a, no se va a decidir ahí. ¿Cuál es la jugada de Europa, de la OTAN? El próximo año eh, hay elecciones en Rusia. Hay elecciones presidenciales. Y la idea es que Putin vaya con eh, presentar a Putin con muchas derrotas, pero ninguna derrota definitiva, sino que un presidente cansado e incapaz de ganar la guerra. Entonces, eso va a beneficiar a un candidato pro-occidente. Es, a eso está jugando en la OTAN. Porque esto, por salida militar, es difícil. Ojo, el ejército eh, ruso, Putin lo vendía como una máquina implacable y efectiva y que podía llegar a Europa eh, occidental en cosas de semanas. La verdad es que eso fue falso. Eh, la invasión, el ejército ruso pudo entrar 100 kilómetros hacia, hacia Ucrania, lo cual es poco. Pero ahí está, está combatiendo, están en punto muerto. Eh, Pero, ¿cómo se toma ese marketing, ese marketing bélico eh, por la ciudadanía rusa? Porque tú bien ah. dijiste, entraron pero llegaron hasta ahí, digámoslo así. Claro. Pensando en la elección, ¿hay, ¿hay posibilidad de que el electorado no apoye a un presidente que está en guerra? Eh, es bien complejo el, 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 el asunto porque a eso estaba apelando Occidente. Pero eh, Rusia es una autocracia. Uh -huh. eh, los rusos se respetan mucho a su... puede que le guste o no a Putin. Pero respetan mucho, eh, digamos, que el espíritu patrio. Entonces eh, hay un dejo de nacionalismo. Entonces, igual es una apuesta arriesgada que hace Occidente. Podría salir mal la jugada. Podría la gente darle más respaldo a Putin porque los rusos piensan que, y suponen de sí mismos que son invencibles. No, no podrían perder ante la OTAN. Además, lo que se está jugando en, eh, en, eh, en Europa Oriental en estos momentos es que si pierde Rusia, viene una balcanización de Rusia. ¿Qué es una balcanización? Eh, repartición de poderes para que haya conflicto interno. Y si gana Rusia. Viene una vacanización de Ucrania. Entonces, guerra eh, queda para harto rato. Depende de los procesos de paz que vengan después. Eh, pero hay que ver otro punto, que es que viene una elección el año 2025 en Estados Unidos. Y si Trump o algún trumpista, algún eh, republicano de ese tipo, de, de esa línea política del Partido Republicano gana, podría eh, finalmente llegar a un acuerdo con Putin, porque la línea política es más o menos similar. Oiga, Nazlo no para ir cerrando ya, la, esta batalla velada, ¿cierto?, entre dos imperios como el chino y el norteamericano, que sin duda han influido en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, con Biden a la cabeza, eh, ¿tiene salida el conflicto o simplemente es el ajedrez detrás de los jugadores? Hay un, hay un historiador de la antigüedad que se llama Tucídides que escribió un libro que se llama La guerra del Peloponeso mm. en el cual describe la guerra entre Atenas y Esparta y él tiene una, una tesis política se llama el punto Tucídides cuando un imperio viene en baja y un imperio va en ascenso se encuentra en un punto y ese punto es la guerra ese se llama el punto Tucídides Estados Unidos viene a la baja pero no es que va a caer inmediatamente mm. estamos hablando de un proceso de varias décadas más eh, y China viene en alza en algún momento se van a encontrar pero en el mundo actual no necesariamente hay choque de ejército a gran escala, sino que hay guerras eh, económicas, por ejemplo, prohibir el, el, la llegada de productos chinos. Esa es parte de una guerra. Mm. Pero quiero tocar otro punto. Eh, ¿Quién está ganando con esto en la guerra en Ucrania? Todo esto es parte del, del Todo esto es parte de un proceso mundial. Eh, los que principalmente han perdido son los ucranianos, han perdido muchas vidas y sus ciudades están destruidas. Rusia no, ha perdido, no, no tiene ciudades bombardeadas, pero también ha perdido mucho, mucho joven ruso que va a combatir, mm. algunos obligados. Eh, pero el principal ganador eh, es el comercio norteamericano, que ha podido vender eh, gas a, a Europa, el gas que antes compraban a precio muy barato de Rusia, mm. ahora Europa se lo compra a Estados Unidos, por lo tanto han ganado mucho, eh, mucho dinero. Y China, que ha podido, eh, en toda este, esta revuelta que hay mundial, ha podido consolidarse en algunas partes. Por ejemplo, Argentina y Chile eh, ha penetrado muy fuerte China. Y este es otro punto. Xi Jinping, el líder político chino, se ha consolidado. En China no hay democracia occidental. Las cosas se cogen dentro del partido. al Digamos que al tutú. Y Xi Jinping, la, el Partido Comunista confía en él y le dieron cinco años más de gobierno para seguir con su política agresiva. Biden eh, ha logrado hacerle frente a Putin. Eh, pero uno ve la salud de Biden, eh, su salud psicológica, y por ejemplo, tiene muchos furcios cuando habla, a veces habla en coherencia, se anda cayendo, eh, no tiene muchas posibilidades de reelegirse. Entonces ahí está, la, ahí está la, el siguiente capítulo de esta guerra. Oiga, Anarlo, yo le quiero agradecer por su visita, por, por todos los conceptos y todo el análisis que ha hecho. Eh, a veces se confunde un poco el, el análisis con alarmar, ¿cierto? Porque cuando uno entra a tocar un tema y a describirlo, porque mm. la realidad tiene muchas capas, esto es algo que hemos conversado claro. indudablemente, entra a tocar ciertos factores que cuando uno no los conversa pareciera mm. que no existan. Pero okay. acá se ligan los intereses propios de cada país, claro. económicos territoriales claro. y otros más. Claro. Y seguramente este va a ser un año que nos va a tener concentrado en tanto la crisis económica, el proceso sí. constituyente y la guerra que se está viviendo. No, claro, y hay otro punto para bajar un poco el alarmismo. Mm. Eh, yo pienso que la maldad es preferible, es preferible a la estupidez. La estupidez no tiene límite, no tiene límite, porque no tiene un cálculo político. Putin, la gente puede pensar que es malo y lo es, pero tan, la OTAN no lo es, pero más allá. Eh, Putin no va nunca, muy difícil que apriete el botón nuclear, por ejemplo, tirar un misil de bajo alcance. ¿Por qué? Porque hay un cálculo, supongamos que es malo, supongamos que es malo. Eh, tendría que pensar, hacer un cálculo político, ¿qué gano con apretar el, mm. el botón nuclear? Y la verdad es que no se da cuenta, no se da cuenta porque el armamento nuclear ruso está un poco, digamos que fue construido en su mayoría en la Unión Soviética, o sea, hace 30 años atrás, puede incluso que esté obsoleto. Entonces, ¿qué ganaría Putin con, el, con apretar el, el botón? Si de Estados Unidos le pueden responder. La guerra se va a seguir jugando en, estos, en estas categorías de guerra convencional, de escala acotada territorial. Oiga, yo le aviso al tiro que cuando. Eh, va a aparecer aquí abajo su declaración. Es mejor un gallo malo que un gallo estúpido. Va a aparecer ahí. Nalo U, más dos puntos. Prefiero al, sí, prefiero al malo que la, la estupidez más. Si alguien vio el al padrino, Michael Corleone. Tuvo que finalmente eliminar a su hermano tonto, a Fredo, porque con su estupidez le hacía más daño a la familia que a de los rivales. En la estupidez en política es, es más peligrosa que la maldad. Ya, pues nos quedamos con eso, chiquillos y chiquillas. Gracias por haberse conectado. Nos estamos viendo en otra oportunidad, Narlo, y seguimos conversando. Que estén muy bien, cuídense. Ya chiquillos y chiquillas de MargaMarga Marga TV, estamos de vuelta. Mi nombre es Raúl Carriel, quien conduce este espacio que se llama Estación MargaMarga, Marga, a través de las pantallas de MargaMarga Marga TV, tanto en la provincia de Valparaíso como en la provincia de MargaMarga. Marga. Y ustedes pueden ver que estoy acompañado. ¿Cómo está Javiera? ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Muchas, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy feliz. Bueno, les recuerdo que Javier va a venir semana a semana a hacer una tarea muy noble, ¿cierto? Que es romper con estos titulares que son falsos. Que sí, no es fácil identificarlo, Javier muchas veces caemos hasta nosotros mismos en eso así que es muy bueno hablarlo y estar claro de cuáles son reales y cuáles Oiga más. si hay un tema que despierta titulares falsos es uh -huh. eh, el día el 8M que pasó hace poquito cierto que uno veía ante titulares las feminazis se acuerda usted sí. que salían eh, sendas cosas que se hacían en aquellas marchas uh -huh. qué cuál es tu posición respecto a ese día que todavía genera uh -huh. tanta controversia Genera controversia por la falta de información, por las confusiones que existen. Eh, aún hay gente, así que atención acá, porque hay una gente que dice feliz día de la mujer. Y lamentablemente no es un día feliz, es un día que se conmemora, es un día de reflexión, es un día triste que eh, estamos recordando un hecho de la muerte de trabajadoras eh, que exigían sus derechos. Entonces eran cosas básicas que exigían que les costó la vida. Hoy eh, vemos a muchas mujeres en las calles para el 8M. Eh, de forma masiva a lo largo de todo el país, en todas las regiones, eh, porque están exigiendo también cosas básicas, están eh, pidiendo desarrollar su vida de manera eh, justa, de manera de manera eh, igualitaria. Segura. Y segura, claro. segura sobre todo. Eh, de hecho, podríamos pasar al tiro a uno de los titulares falsos sí, que pues, tiene relación a eso. Guste. Eh, porque mucha gente dice, quizás no es tan necesario ya marchar en estos tiempos porque las mujeres ya votan, porque mm. ya están en los cargos públicos, claro. entonces ¿qué es que están reclamando, cierto? Eh, ni siquiera es como que haya más femicidios ahora, mm. etcétera entonces aquí yo les traje la información de que eso es falso, porque sí han aumentado los femicidios, A o sea, vamos avanzando dos. la sociedad, vamos no. avanzando los años pero los femicidios siguen ahí e incluso mira, según información del Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género durante el 2022, que es la última cifra que podemos tomar, porque en 2023 estamos recién empezándola, claro. así que nos quedamos con la cifra del 2022, dice que hubo un incremento de un 10,6% en mm. femicidios. Hablando en simple, el 2021 hubo 163 femicidios y en 2022 180. Y aunque la cifra se mantuviera, siguen siendo una cifra mm. alarmante, o sea, son 180 vidas, 180 mm. mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Eh... Pego un poco eso de la categoría. Mira, hay muchas personas que eh, no saben identificar un delito común uh -huh. de lo que tú estás nombrando, que es un femicidio, ¿cierto? Es cuando la pareja es la que comete o la expareja o una persona vinculada por un tema como Exacto. amoroso. Exactamente, de hecho, hace poco también se incorporó esto de la violencia en el pololeo, que claro. tampoco estaba ante el pololeo, era como, aparte, no estaba uh -huh. considerado como violencia intrafamiliar, por ejemplo. Ahora eso se ha ido catalogando eh, dentro del, del delito. Eh, pero son 180 vidas, o sea, ¿qué más estamos esperando? 180 mujeres perdieron su vida, o sea, se les arrebató. Eh, es una cifra alarmante. Eh, necesitamos políticas públicas que nos defiendan, que nos protejan para desarrollar la vida de forma segura, caminar por la calle seguras también, eh, que las sanciones sean correspondientes, son muy mínimas ahora. Eh, lo hemos en casos de famosos, lo hemos visto eh, en caso de ca eh, mujeres que se atreven a denunciar violaciones, por ejemplo, y que no pasa nada. No pasa nada, el, el imputado queda libre, etc. Eh, por eso se marcha con tanta rabia también. Eh, pero lo, la rabia que me provoca a mí personalmente, eh, que sigamos exigiendo cosas básicas, también me genera algo bonito, que es ver la unión que hay entre las mujeres, uh -huh. eh, la solidaridad y ver que estamos más claras que nunca en no retroceder ningún paso, cierto uh -huh. en exigir los derechos. Y en ayudarnos las unas a la otra y tener una mejor sociedad para todos, para todas. O sea, no solamente es como las mujeres sobre los hombres, eso no es así. Oye, Javier, el, el dato que falta ahí debe ser también los que no llegan a ser femicidios, pero que sí dejan grave a una persona que, uh -huh. o que le conlleva lesiones o un trastorno psicológico, ¿cierto? Por estas agresiones, que muchas veces, aparte de que le toque a la mujer, eh, la mujer es como este canal protector también de muchas veces los niños. Que den esto, entonces es todo un, un, una relación que no debería darse, pero que lamentablemente cuando se da no, mm. no sé si sí, eh, son las policías, el poder judicial, pero no existen las herramientas eh, todavía para poder cuidar, mm. ¿cierto? A, a quien está siendo agredido, que finalmente eso es. No, imagínate que ya del 2019 más o menos recién se están implementando protocolos mm. de acoso en universidades claro. recién. O sea, estamos, pero quedamos muy, muy atrás. Estamos llegando atrasados en esto, pero esperemos que vayamos avanzando ahora. Eh, con la presión que están metiendo justamente estas movilizaciones feministas, la conmemoración del 8M, y eh, tiene que ver también con la educación, porque claro, hablas también de la violencia que sigue eh, en pandemia, por ejemplo, también aumentó el número de eh, violencia intrafamiliar eh, y son poquitas las que denuncian también, porque saben que esos casos no van a llegar a nada o que va a ser muy difícil que la escuchen o que les crean, incluso. Mm. Eh, Antes era muy difícil que alguien eh, pudiera hacer la denuncia y que eso no conllevara quemar su imagen, porque era, ponían en duda y todo eso, ¿cierto? Sí, se les cuestiona la vida ah. completa eh, y aspectos de, de su vida íntima incluso que no deberían por qué cuestionarse. Eh, pero no solamente existe la violencia la, la que nos imaginamos probablemente cuando decimos violencia, eh, es la violencia física, las agresiones físicas o sexual. Eh, también es muy importante educarnos en la violencia económica, por ejemplo, claro. la manipulación esta es económica, eh, la psicológica. Mm. O sea, hay múltiples eh, hay cosas que les tenemos que estar alerta para eh, salir de, de, de esa relación, eh, para denunciar justamente eh, y estar a salvo. Eh, y hablando de la educación, justamente ahora va a empezar a circular, muy probablemente. Eh, yo, yo ya he visto noticias falsas al respecto, eh, mentiras directamente, pero ahora lo vamos a ver más. ¿Por qué? Porque se incorporó hace poquito en un proyecto de ley que se presentó que el titular dice así como se va a prohibir el uso del uniforme escolar en Chile. ¿Se va a prohibir? Sí. Ese es el titular que anda circulando y que ahora lo vamos a ir viendo más. Porque esto recién no más se, se... Esto hubiera sido el año 90 sí. yo veo a los chiquillos celebrando. <laughs> ¿Ya? Todo, todo volviéndose loco. Sí, pero todo lo que tenga que ver con educación siempre genera mucha sí, controversia. Pues. Entonces, eh, anda este titular que dice que se va a prohibir el, el uniforme escolar en Chile. ¿Esto es real o falso? Es falso. falso. En lo que se ingresó justamente el 8M, en esa fecha se ingresó un proyecto de ley que pretende prohibir la exigencia del uniforme diferenciado por género. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo en la primera infancia es muy importante para, para eso está eh, por eso ingresó este proyecto uh -huh. para tratar la libre movilidad de las niñas. Es decir, las niñas en primero, segundo, tercero básico quieren correr, quieren jugar con sus compañeros y se ven limitadas por el uso del jumper, de la mm. falda. Eh, ¿Por qué? Porque se le puede ver la ropa interior, porque tiene que comportarse de una manera porque están con falda, no pueden desarrollar su vida eh, como un niño normal les edad a jugar, correr. Y por eso se ingresó a este proyecto de ley para que no sea. Eh, Obligatoria la exigencia de que las niñas tengan que usar ya, pero falta... Hay que bofada, me llama la atención, Javier, que muchos establecimientos eh, se saltan este problema y dejan que los niños y niñas vayan con buzos, con ropa deportiva, y eh, se saltan esto. Pero para otros, eh, todo esto son decretos, ¿cierto? Claro. El, el, por ejemplo, el uso del uniforme parte de un decreto. Después sí. se dijo que eh, las personas que no pudieran pagar no se les podía exigir. Entonces aquí es simplemente otra modificación más de aquel decreto. No es que es una ley que viene así, como dice aquel titular. Lo que busca algo similar a lo que decías tú, que mm. se use en todos los colegios, es esa mm. mentalidad, ¿cierto? Eh, que no sea obligatorio que las niñas usen ya, pero sobre todo en la primera infancia, para que puedan desarrollar los juegos de forma libre y así puedan aprender también a la par con Disculpe sus Disculpe, usted como chiquilla, cuando era chiquitita. Uh -huh. eh, era de la generación que lo obligaban a ir con. Sí, yo fui con Jumper en invierno, invierno, frío y sí, todo eso. Qué sí, problema, oye. Eh? Sí, y es muy incómodo, es muy ah. incómodo andar en la micro con Jumper, sobre todo cuando uno es mástica sobre todo. Eh, y claro, te limita a jugar, te limita no. a quedarte sentada en una banca, ¿por qué? Porque se te puede la romper interior, no. porque es muy, muy incómodo. Así que eh, yo personalmente, claro, es que estaría muy a favor de que se aprobara este proyecto de ley. Eh, pero que quede claro que es eso, es que quita la obligatoriedad del de, eh, uso diferenciado por género, pero no es que prohíbe el uniforme escolar a nivel nacional, que eso quede claro. Oye, ¿y esto en qué medio estaba? <laughs> ¿Se puede esto decir? Es que empezó a salir hace poquito porque como se, yeah. se instauró el 8M... Ahí van a empezar a salir, lo van a empezar a ver usted en Facebook. Sigue, lo van a... Usted empezó a seguir algunos medios, medios... Yo empecé a seguir páginas en Facebook. No, las páginas de Facebook son las que más distribuyen mm. mentiras. Fake sí, o como les quieran decir. Sí. Grandes páginas titulares, de ¿cierto? Sí, y que muchas veces son tomados como medios oficiales. Mm. Entonces sí, yo empecé a darle me gusta y a páginas medias, dudosas de Facebook. Que lanzan este tipo de mentiras Ya poder. ¿qué más nos trajo Javier está esta semana? Ya les traje más cosas, mira ahora ya que hablamos Ya temas muy muy serios uh -huh. Y que nos generan quizás mucha rabia o sentimientos O, o tipos de sentimientos Vamos a ir con uno más livianito uh -huh. Que eh, este titular me encantó, este lo publicó Hasta Canal 13 de hecho a ver. Eh, Que dice que Una canción de Bad Bunny te puede salvar la vida ¿Tú crees que es cierto? No, no, no. ¿Tú crees que no? Yo, yo soy que es totalmente que no. falso. No, no, no. Te digo que es totalmente real. A ver cómo totalmente es. Totalmente real. Mira, la canción eh, Titi, Titi me preguntó de Bad Bunny puede salvar la vida de una persona. ¿Por qué? Porque se puede utilizar para hacer RCP. Esta maniobra de reanimación. Mm, ¿Por el eh, ritmo? Por, por el, el ritmo? ritmo, claro. Tiene 107 bits y eh, las compresiones pueden ser de 100 a 120. Y Titi me preguntó, tiene el beat, tiene el ritmo de 107. Así que nos sirve, por ejemplo, si uno necesita hacer esa maniobra y llevar bien el ritmo, eh, cantar en la mente. Titi me preguntó, ¿y puede bueno, salvar la o vida de alguien? Los personas. chiquillos, chiquillos que escuchan esa música tienen más posibilidad de salvar a alguien porque saben en el ritmo. Porque saben en el ritmo, exactamente. Antes enseñaba eh, eh, con Stay Night Live. De Billies, no sé si te acuerdas. Uh -huh. ya, antes de Rinus pero ahora, claro, como las nuevas generaciones. No sé, porque, es porque es me imaginé riguetón? la canción de Queen, esa de que, como que hacen ese sonido haciéndole el pecho a alguien ahí que está en ese momento. No, <laughs> ya, es tell. real, está comprobado, de hecho, está comprobado desde Estados Unidos, la Asociación American Hearts lo comprobó. Eh, así que esta canción, si uno la canta en la mente cuando hace RCP eh, puede saber que lo está haciendo ya, lo está llevando al ritmo correcto, está haciendo las compresiones de forma correcta. Yo esta habría pensado que era una noticia pagada, es, así no. claramente no he pensado eso. Es absolutamente real para que lo sepan y lo difundan también a la gente ahí que o sabe, primero auxilio sobre todo para que lo sepan. Oiga Javiera, va a poner una pausa chiquillo chiquilla y cuando volvamos Javiera Estefani va a seguir con más sí. eh, desmentidos de noticias falsas ¿Así está bien? Sí, ya, nos vemos Ya chiquillas, chiquillos, estamos de vuelta en estación Marga Marga, este programa que va a través de la señal de Marga Marga TV Cable. Como pueden ver, estamos, seguimos conversando con Javiera, que eh, hace una tarea bastante noble, Javiera. Semanas a semanas va a estar conversando con nosotros, desmintiendo estos titulares falsos o las famosas fake news, ¿cierto Javiera? Yo te voy a pedir ahora que tú nos expliques un poquito cómo identificar. Eh, y definir, ¿cierto? ¿Qué es una noticia falsa o fake news? Sí. Fake news, mucha gente se complica porque, claro, la palabra en inglés, mm. que esa cuestión a veces nos suena lejano, pero en resumen, es una mentira que anda circulando por redes sociales, por medios, por donde sea, que anda circulando una mentira que puede perseguir distintos fines. Puede ser eh, una información, eh, no sé, que busca estafar, puede ser una información que busca desprestigiar a un partido político. Puede perseguir distintos intereses, pero es una mentira que se va viralizando, que se va difundiendo. Eh, pero no solamente estamos desmintiendo, sino que también cuando los titulares nos suenan como dudosos, un poco mm. increíbles, también nosotros vamos a decir si es verdad o es mentira. Así Oye, que... hay algunos titulares que son muy sabrosos. Son noticias falsas, pero son muy sabrosos. A veces sí. dan ganas que sea así, pero, sí. pero eso es otro tema. Oiga, ¿con qué vamos a seguir, Javiera? Mira, esto eh, nos ataña a todos porque ando circulando también una noticia que dice que se viene un voto obligatorio ahora el 7 de mayo. ¿Será real? ¿Será mentira? Oye, pero seguimos con el proceso eh, constituyente, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de eso. Mira, sí. se supone que eh, se elaboraba un proceso donde los votos pasaban a ser obligatorios. Yo me quedo con eso, Javier. Exactamente, Raúl, tienes ¿Sí? toda la razón, el voto es obligatorio. Si bien eh, el capítulo pasado hablamos de que ya estaba lista la comisión de expertos no. que fue eh, definida por los partidos políticos, eso fue así, eh, con 12 miembros de la Cámara de Diputados, 12 miembros de, eh, los, de, de los senadores, en total 24 de forma paritaria, pero eh, fueron electos por ellos, por los partidos políticos, ahí nosotros no, no tuvimos poder de, de votación. Ahora viene nuestra parte, ellos ya se instalaron el 6 de marzo, empezó a regir esta comisión de expertos, que lo que hace es entregar como un, un anteproyecto, entrega como un marco de lo que se va a redactar en esta nueva constitución, este proyecto de nueva constitución. Eh, de hecho, delimitaron como el nombre de los capítulos que va a tener la nueva constitución, se encargan como hacer un anteproyecto. ¿Qué viene ahora? Viene el Consejo Constitucional, donde ahí sí eh, los ciudadanos. Podemos y tenemos que votar porque es obligatorio el voto. Así que esa información es completamente real. Eh, tenemos que elegir a nuestro representante que eh, va a ir al Consejo a redactar. Ahí sí que se sí iba a redactar eh, el proyecto de nueva constitución. ¿Este Consejo sería lo que fue el anterior? Claro. Serían los constituyentes antiguos, ahora nosotros elegiríamos entonces los constituyentes, pero de esta nueva versión, nueva edición, como queramos decirle. El voto es obligatorio, en total vamos a elegir a 50 representantes eh, a lo largo de todo el país. Y mucho si, menos que la de anterior. Mucho menos, mucho menos. Y si uno no se presenta a votar, eh, nos puede caer una multa. Esa multa puede ser de 0,5 a 3 UTM. En palabras simples, puede ser de 31 mil pesos a 187 mil pesos aproximadamente. Así que sí, el voto es obligatorio en mayo. El 7 de mayo, hay obligados a estar en las urnas. Oye, mucha gente comentó eh, las pasadas elecciones que nunca se usaron las multas, ¿cierto? Yeah. Y eso ha puesto un poco en duda esto de que el voto mira, es obligatorio, pero ¿y qué pasa post-votación? Yo creo que no está en el espíritu de nadie andar cobrándole a la gente, menos en momento económico eh, lo que estamos viviendo también, ¿no? ¿cierto? En teoría la multa sí debería hacerse efectiva. Mm. Ahí lo que pasa en la práctica, si llega, si alguien se salvó no se salvó, mm. ahí va a depender mucho de la situación, pero eh, así está eh, delimitado que si uno no va a, a, a votar cuando le corresponde este voto obligatorio, puede recibir esta multa eh, que, repito, va desde los 30 mil pesos aproximadamente hasta los 187 mil. Oye, ¿cómo crees tú que la gente está mirando el proceso? Este... Yo creo que está de forma lejana, lejana mm. este proceso primero porque partió justamente con esta comisión de expertos que fue eh, electa en el Congreso, ¿cierto? Y también como en vacaciones, en el verano. Claro, como... entonces eh, está de forma muy distante. Yo creo que quizá ahora con esto de, de elegir nosotros los representantes que van a empezar a redactarlo, quizá ahí nos acerquemos un poquito, se me empieza a aparecer más información. Nos acerquemos un poco al proceso, pero hasta ahora está bastante, bastante lejano con la ciudadanía. Eh, quizás están cometiendo el mismo error que se cometió en, en la versión anterior de eh, la poca comunicación, eh, la comunicación directa con, con el pueblo, con el cotidiano, con el votante. El viviano, con claro. el votante. Eh, pero veamos cómo se va desarrollando, pero el momento sí, está bastante lejano. Hay gente que no entiende lo que está pasando, hay gente que no sabe que empezó este nuevo proceso, eh, por lo que yo he visto, por lo que he leído en comentarios, etc. Pero veamos qué pasa a partir de que elijamos nosotros, porque nosotros tenemos que elegir ahora, eh, averiguar sobre los candidatos que hay, etc. Así que ahí quizás se acerque un poquito más. Tengo la intuición, Javier, que esto nos va a dar tanta noticia falsa. Uy, probablemente, <laughs> no sé, probablemente. Lo siento ¿no? en el aire, lo <laughs> siento en el aire. material, pero aquí lo importante es que vamos a estar eh, aclarando todas sus dudas. Ya, pues la siguiente. Tengo veamos. una última que está muy cortita, que ¿Ya? quizás eh, es un poco añeja quizás ya la información, no sé, pero eh, para que nos demos cuenta que lo que nosotros sabemos, muchas veces damos por sentado que los demás también lo saben. Y eso no es así. A mí me pasó que estaba eh, conversando con mi mamá ¿Ya? y eh, le llegó un mensaje de texto al celular y era un número desconocido y le dice que eh, había actividad sospechosa en su cuenta de banco estado. Y que tenía que cambiar la clave y le mandaban un link que ella tenía que abrir para cambiar la clave. Y ella me dice: Uy, uh, mira, le pasó algo a mi, a, a mi cuenta, a la cuestión, me meto, ¿cierto? Y eso es eh, una estafa, amigos. Así que el mensaje de texto de Banco de Estado es falso, es falso, es una mentira que ahí busca justamente, persigue el interés de estafar. Al, al Banco de Estado se refirió a la situación y justamente confirmaron que ellos no mandan estos tipos de mensajes, ni correos tampoco. Si ustedes tienen que cambiar la contraseña por algún motivo, hágalo directamente en la página de Banco Estado o directamente desde la aplicación. Jamás haré un link desde un correo, desde mensaje de texto, porque no es Banco Estado. Es una estafa. Yo te puedo cooperar con una noticia dale, falsa. Dale. Entonces había algo que me llamó la atención. Era, decía, Fonasa está regalando 500 mil pesos ya. a quien actualice sus datos. Fonasa, pú. O sea, el nivel de que alguien caiga eh, pensando que FONASA podría regalar dinero. Bueno, y era un gran número de personas que estaban ya poniendo la denuncia, que ya le habían eh, quitado los datos y con eso hicieron transferencias, etcétera, etcétera. Sí, también pasó, por ejemplo, una modalidad muy recurrente, eh, también con Banco Estado o con otros bancos, que dicen: ya está disponible el bono, haz clic mm. aquí para recibirlo, etcétera. Eso no es así, usted tiene que entrar directamente a la página de Banco estado. jamás acá hay clic en un link. Mira, eh... hay un chiquillo detrás de cámara que se mete a todos esos links. Cada vez que ¿Ah, ve ¿sí? un bono, ve un bono, esta vez, no, me, llega. Esta no, vez me llega. No lo no, no, hagan, no lo no, hagan. Nada. Mira, y además Banco Estado, recomiendo eh, cambiar constantemente las contraseñas, de hecho lo más recomendable es hacerlo una vez al mes, según ellos, así que háganlo pero directamente a la página, repito. Una vez al mes. Sí, es, eso es la recomendación Uf. de seguridad. Y lo otro, también recalcaron que nunca, nunca ningún banco los va a llamar para pedirle un código de validación o las claves por teléfono. Eso jamás lo van a hacer, así que si lo hacen, bloqueen el número inmediatamente porque es una estafa. Es algo que quizás venimos escuchando hace mucho tiempo, pero de verdad hay gente que todavía lamentablemente cae en estas trampas, eh, así que los mensajes, las llamadas del Banco Estado pidiendo contraseñas eh, son falsas. Yo hago una clave más en mi vida de algún correo o algo y exploto. Ya ¿Sí? estoy al límite, ya no, ya, ya me demora sí, así como que ¿qué, qué puse acá y son las mismas palabras. Así que el que me, me, me saca uno me, me, me va a joder la vida. Probablemente. Sí, claro. Pero eso, no caigan, por favor, no caigan y avísenle a sus familiares también. No se guarden la información para ustedes. Difonan este video si quieren, pero. Eh... No caigan en esta gente. Mira, la última contraseña que puse fue no soy tu primo. Eso nomás para que, pa que alguien sí. entienda así. es una Ahora, ahora todos lo sabemos. No es claro. Sí, pero no saben <laughs> dónde la puse. Oiga, Javiera, yo le quiero agradecer. Eh, nos estamos viendo la próxima semana. Entonces, nos vemos ¿pa'? la próxima semana, sí, con más material. Ya, chiquillos. Eh, pronto nos vamos a estar viendo de nuevo. Que esté muy bien. Cuídense.